Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite el mensaje navideño y la bendición Urbi et Orbi de su Santidad, el Papa Francisco. Cuando en Roma son exactamente las 11:55 de la mañana, damos inicio a esta transmisión especial en directo en la solemnidad de la Natividad del Señor. Con Adriano Vitali en la asistencia técnica, María Fernanda Bernasconi en la redacción y Griselda Mutual en los micrófonos, saludamos a ustedes, queridos oyentes, estimados telespectadores y a todas las emisoras de radio y televisión que están retransmitiendo nuestra señal, deseándoles una feliz, santa y serena Navidad. Es una transmisión radiotelevisiva extraordinaria posible gracias a Vatican Media, así como gracias también a las emisoras de radio y televisión que están conectadas con nosotros, transmitiendo en España, Norte, Centro y Suramérica hoy sábado 25 de diciembre. Las imágenes de Vatican Media nos llevan al pesebre instalado en la plaza de San Pedro. Es una mañana lluviosa aquí en Roma. El Belén artístico de este año, que representa una muestra de la vida de los habitantes de los Andes, en particular de la comunidad Chopca, proviene del Perú. Los personajes del pesebre han sido realizados con materiales y ropas característicos y representan a los pueblos de los Andes y simbolizan la llamada universal a la salvación. En imágenes ahora, una delegación de la Fuerzas Armadas Italianas y una formación de la Pontificia Guardia Suiza. Se encuentran frente a la logia central de la fachada de la Basílica. Lo decimos para quienes están siguiendo esta transmisión solamente a través de las ondas de radio. El Papa encontrará ante él cuando se asomará por la ventana central la formación de la Pontificia Guardia Suiza y un batallón de las Fuerzas Armadas Italianas. También hay dos bandas, la Pontificia y la de los Carabinieri, que realizarán los himnos y los intercambiarán entre sí, lo han realizado en el inicio. Es decir, la banda de los carabineros interpretará el himno pontificio y la banda pontificia el himno italiano. El himno italiano es el llamado Di Mameli, realizado por el poeta Goffredo Mameli, quien en noviembre de 1848 escribió el himno Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, que fue inmediatamente puesto en música por el maestro Novaro y se convirtió en el himno nacional de la Iglesia Pública Italiana en 1946. El himno oficial del Estado de la Ciudad del Vaticano desde 1949 por orden de Pío XII es la Marcha Pontificia, compuesta por Charles Gounod. Inician los honores militares. El Santo Padre ya está asomado a la ventana central de la Basílica Vaticana. Oh.
Cari fratelli e sorelle, buon Natale. Queridos hermanos y hermanas, feliz Navidad. La palabra de Dios que ha creado el mundo y da sentido a la historia y al camino del hombre se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Apareció como un susurro, como el murmullo de una brisa ligera, para colmar de asombro el corazón de todo hombre y mujer que se abre al misterio. El Verbo se hizo carne para dialogar con nosotros. Dios no quiere tener un monólogo, sino un diálogo, porque Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es diálogo, eterna e infinita comunión de amor y de vida. Dios nos mostró el camino del encuentro y del diálogo al venir al mundo en la persona del Verbo encarnado. Es más, Él mismo encarnó en sí mismo este camino para que nosotros pudiéramos conocerlo y recorrerlo con confianza y esperanza. Hermanas, hermanos, ¿qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades? En este tiempo de pandemia nos damos cuenta de esto todavía más. Se pone a prueba nuestra capacidad de relaciones sociales, se refuerza la tendencia a cerrarse, a valerse por uno mismo, a renunciar a salir, a encontrarse, a colaborar. También en el ámbito internacional existe el riesgo de no querer dialogar, el riesgo de que la complejidad de la crisis induzca a elegir atajos en vez de los caminos más lentos del diálogo. Pero son estos, en realidad, los únicos que conducen a la solución de los conflictos y a beneficios compartidos y duraderos. En efecto, mientras el anuncio del nacimiento del Salvador, fuente de la verdadera paz, resuena a nuestro alrededor y en el mundo entero, vemos todavía muchos conflictos, crisis y contradicciones. Parece que no terminan nunca y casi pasan desapercibidos. Nos hemos habituado de tal manera que inmensas tragedias ya se pasan por alto. Corremos el riesgo de no escuchar los gritos de dolor y desesperación de muchos de nuestros hermanos y hermanas. Pensemos en el pueblo sirio, que desde hace más de un decenio vive una guerra que ha provocado muchas víctimas y un número incalculable de refugiados. Miremos a Irak, que después de un largo conflicto todavía tiene dificultad para levantarse. Escuchemos el grito de los niños que se alza desde Yemen, donde una enorme tragedia olvidada por todos se está perpetrando en silencio desde años, provocando muertos cada día. Recordemos las continuas tensiones entre israelíes y palestinos que se prolongan sin solución, con consecuencias sociales y políticas cada vez mayores. No nos olvidemos de Belén, el lugar en el que Jesús vio la luz y que vive tiempos difíciles, también a causa de las dificultades económicas provocadas por la pandemia que impide a los peregrinos llegar a Tierra Santa con efectos negativos en la vida de la población. Y pensemos en el Líbano, que sufre una crisis sin precedentes con condiciones económicas y sociales muy preocupantes. Pero he aquí en medio de la noche el signo de esperanza. Hoy, el amor que mueve el sol y las otras estrellas, como dice Dante, se hizo carne, vino en forma humana, compartió nuestros dramas y rompió el muro de nuestra indiferencia. En el frío de la noche, extiende sus manos, sus brazos pequeños hacia nosotros. Está necesitado de todo, pero viene a darnos todo. A Él pidámosle la fuerza de abrirnos al diálogo. En este día de fiesta le imploramos que suscite en nuestros corazones anhelos de reconciliación, anhelos de fraternidad. A Él dirijamos nuestra súplica.
Niño Jesús, concede paz y concordia a Oriente Medio y al mundo entero. Sostén a todos los que están comprometidos en la asistencia humanitaria, a las poblaciones que se ven forzadas a huir de su patria. Consuela al pueblo afgano que desde hace más de 40 años es duramente probado por conflictos que obligan a muchos a dejar el país. Rey de las Naciones, ayuda a las autoridades políticas a pacificar las sociedades devastadas por tensiones y conflictos. Sostén al pueblo de Myanmar, donde la intolerancia y la violencia también golpean frecuentemente a la comunidad cristiana y los lugares de culto y opacan el rostro pacífico de sus gentes. Sé luz y sostén para quienes creen y trabajan, yendo incluso contracorriente en favor del encuentro y del diálogo, y no permitas que se propaguen en Ucrania las metástasis de un conflicto gangrenoso. Nel ritrovare la via della riconciliazione della pace attraverso un conflitto, un confronto sincero. Príncipe de la paz, asiste a Etiopía para que vuelva a encontrar el camino de la reconciliación y la paz a través de un debate sincero que ponga las exigencias de la población en primer lugar. Escucha el grito de los pueblos de la región del Sahel que padecen la violencia del terrorismo internacional. Dirige tu mirada a los pueblos de los países del norte de África que sufren a causa de las divisiones, el desempleo y la desigualdad económica, y alivia los sufrimientos de muchos hermanos y hermanas que sufren por los conflictos internos de Sudán y Sudán del Sur. Haz que en los corazones de los pueblos del continente americano prevalezcan los valores de la solidaridad, la reconciliación y la pacífica convivencia a través del diálogo, el respeto recíproco y el reconocimiento de los derechos y los valores culturales de todos los seres humanos. Hijo de Dios, conforta a las víctimas de la violencia contra las mujeres que se difunde en este tiempo de pandemia. Ofrece esperanza a los niños y a los adolescentes víctimas de intimidación y de abusos. Da consuelo y afecto a los ancianos, sobre todo a los que se encuentran más solos. Concede serenidad y unidad a las familias, lugar primordial para la educación y base del tejido social. Dios con nosotros. Concede salud a los enfermos e inspira a todas las personas de buena voluntad para que encuentren las soluciones más adecuadas que ayuden a superar la crisis sanitaria y sus consecuencias. Haz que los corazones sean generosos para hacer llegar la asistencia necesaria, especialmente las vacunas, a las poblaciones más pobres. Recompensa a todos los que demuestran responsabilidad y entrega al hacerse cargo de sus familiares, de los enfermos y de los más débiles. Niño de Belén, permite que los prisioneros de guerra, civiles y militares de los conflictos recientes y quienes están encarcelados por razones políticas puedan volver pronto a sus hogares. No nos dejes indiferentes ante el drama de los emigrantes, de los desplazados y de los refugiados. Sus ojos nos piden que no miremos a otra parte, que no reneguemos de la humanidad que nos une. Que hagamos nuestras sus historias y no olvidemos sus dramas. Verbo eterno que te has hecho carne, haznos diligentes hacia nuestra casa común, que también sufre por la negligencia con la que frecuentemente la tratamos, y motiva a las autoridades políticas a llegar a acuerdos eficaces para que las próximas generaciones puedan vivir en un ambiente respetuoso para la vida. Queridos hermanos y hermanas, muchas son las dificultades de nuestro tiempo, pero más fuerte es la esperanza, porque un niño nos ha nacido.
Él es la palabra de Dios y se ha hecho un infante, solo capaz de llorar y necesitado de todo. Ha querido aprender a hablar como cada niño para que aprendiésemos a escuchar a Dios, nuestro Padre, a escucharnos entre nosotros y a dialogar como hermanos y hermanas. Oh Cristo, nacido por nosotros, enséñanos a caminar contigo por los senderos de la paz. Feliz Navidad para todos. Angelus Domini, nunciabit Maria. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fia mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dignificamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, questum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et cruce, a resurrectionis gloriam perducamur, per reunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. El cardenal protodiácono anunciará la concesión de la indulgencia plenaria. El Santo Padre Francisco, a todos los fieles presentes y a los que reciben su bendición por medio de la radio, de la televisión y de las nuevas tecnologías de la comunicación, concede la indulgencia plenaria en la forma establecida por la Iglesia. Oremos a Dios Todopoderoso para que mantenga al Papa en la guía de la Iglesia durante mucho tiempo y conceda la paz y la unidad a la Iglesia en todo el mundo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Amen. Precibus et meritis Beate Maria Semper Virginis, Beate Michaelis Arcangeli, Beate Ioannis Autiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et Onium Santorum, Miseriatur Vestri Omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vostrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonem operibus, tribuat vobis omnipotens misericord Dominus. Amen. Et benedictio
Dei omnipotentis, Patris, et Filius, et Spiritus Sancti. Amen. Hemos recibido la indulgencia plenaria del Papa Francisco, que otorga la remisión por las penas debidas por pecados ya perdonados, bajo las condiciones determinadas por el derecho canónico, que son haberse confesado y comulgado y no haber caído en pecado mortal. La culpa por el pecado es remitida por el sacramento de la reconciliación, de manera que la persona vuelva a estar en gracia de Dios. La pena debida por esos pecados debe ser satisfecha, es decir, se debe reparar y compensar el desorden introducido por el pecado, lo cual se lleva a efecto por medio de la penitencia impuesta en el sacramento, por medio de obras buenas. La indulgencia plenaria del Papa Francisco, que ha llegado a los hogares de todo el mundo. Se realizan los honores militares. El Santo Padre Francisco ha saludado a los fieles mientras Vatican Media sigue ofreciendo los honores militares. El Papa ha realizado su ingreso nuevamente en la Basílica Vaticana. El Cardenal Protodiácono ha acompañado al Sumo Pontífice en su mensaje navideño anunciando la concesión de la indulgencia plenaria. Su eminencia Renato Raffaele Martino, nacido en Salerno el 23 de noviembre de 1932, cardenal protodiácono desde junio de 2014.
presidente emérito del Pontificio Consejo de Justicia y Paz y emérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de Migrantes e Itinerantes. Los dejamos, amigos oyentes, con el audio internacional para que puedan disfrutar de este momento. Les deseamos a cada uno de ustedes nuevamente una feliz, santa y serena Navidad. Es una transmisión radiotelevisiva extraordinaria la que hemos compartido hoy. Los saluda Griselda Mutual en nombre de la redacción de programas en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. Gracias a la asistencia técnica de Adriano Vitale. Un saludo cordial para todos ustedes. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.